Una. Tamara de Anda, Laqueta. Qué oso. Todos tengamos. Mm. Macho, macho en rehabilitación. Macho en rehabilitación. Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en La UNA y hoy toca, sí, hoy toca Macho en Rehabilitación, el programa donde no le tenemos miedo a la palabra que desgraciadamente todavía es prohibida y todavía le da miedo a la gente, que es feminismo. Yo soy Plaqueta y para demostrar que esta barra, La UNA, es de talla no solamente interdelegacional, interestatal, sino internacional. Hoy tenemos una invitada que nos acompaña desde, Spain, desde España, pero más bien que vino, como todos nosotros, del Internet. <laughs> Moderna de pueblo, Raquel Córcoles. Gracias por venir, bienvenida. Muchas gracias ¿Qué? por estar aquí. Eh, la verdad es que tienes toda la razón con el que el feminismo es una palabra que la gente se pone un poco tensa. Total. En España también pasa, ¿eh? te lo digo. De hecho, en el libro era como: ¿Cómo hacer algo feminista sin que.? Se alejen mucho, ¿no? Que les dé como miedo en plan de, uy, esto no es para mí. Tienes que ponerlo como en la página 300 ya para que la gente no se espante. Claro, <laughs> eso es horrible. Bueno, como contexto, por si no conocen a Moderna, ella hace un webcómic divertidísimo que se llama Moderna de Pueblo ella es Moderna Pueblo y el, el cómic se llama así eh, y tiene varios libros ha publicado varios libros que la comunidad feminista glitter pop y la hipsteriza mexicana eh, había estado encargándole a sus amigas españoles eh, viendo cómo se conseguían acá y el más reciente que es Idiotizadas acaba de llegar a México está disponible en Amazon y en Gandhi eh, y pues afortunadamente te trajeron a ya la primera afortunada claro esquina eh, que no me para el Día de Muertos, que justo me han pillado el vuelo para irme ese día, pero bueno. Pero bueno, ya. Hay es que la... hacer otro libro para venir el Día de Muertos. ¿Es la primera vez que vienes? Eh, estuve hace años que eh, porque me invitaron a hacer una ruta al mezcal para promover el mezcal entre los modernos españoles. Es eh, que claro, que cosa, consumidores número sí, uno. Cosa que no funcionó porque. No. Eh, ah, aún están con el gintónico con el jagger, pero bueno, yo ahora me encargaré de que vuelva al mezcal, la verdad. en esta visita, ¿qué, ¿qué tal te ha ido? Pues muy bien, muy bien. La verdad es que bueno, he hecho todo lo que un guiri tiene que hacer, he ido a ver las pirámides, he visitado obviamente la Casa Azul de Frida, he hecho más fotos que he mirado y, y me he bebido muchísimo tequila y sangrita y todo lo que se puede ver Y espero que mezcal para celebrar tu obviamente, condición de hipster, exacto, de hipster en exacto. México. Y por ahí, si lo están echando un ojo a las redes de Moderna, podrán ver que hizo una serie de, de tiras sobre Frida Kahlo y ¿Qué, ¿Qué estaría haciendo Frida Kahlo en 2018? Si fuera una moderna. Exacto. Le, me he olvidado de añadirle tatuajes como llevas tú, ¿ves? Es, claro, tendría, ten, que tendría unos tatuajes chingoncísimos. <laughs> eh, primero, un poco también de, de, de glosario. Eh, en España, moderno es como sinónimo de hipster, ¿no? Exacto, sí, la sí. palabra hipster... La bueno, ¿sí realidad está, tanto? está como ya de moda, la palabra moderno. Tendría que decir hipster. <laughs> Entonces apenas está llegando a México. De hecho, aquí lo, los que son muy, muy, muy hipsters. Sí. No dicen hipster, dicen moderno. Ah, muy bien. Es un meta-hipsterismo ahí muy complejo. Ahí lo que pasa es que nadie, ningún hipster se autodenomina hipster. Esa, ahí se anula el hipsterismo. Claro. Me gusta que, que se compartan las reglas entre <laughs> esta, esta unión España-México entre la modernidad. Eh, y que, esto que decías, aquí en México, como somos súper eh, malinchistas, colonialistas y, te, y, y tendemos a, a idealizar lo que pasa en otros países, decimos, si, pues, no, y no, en España. España ya está, o sea, ahí no hay machismo, ¿eh? Ahí ya no hay. Está superadísimo. Ya puedes, no, ya puedes. No, pues, las chavas se asumen feministas y ni les ni las amenazan en internet, ¿no? Eh? o sea, ni les dicen feminazis, no, para nada. Y sí que creen que sí. Eh, sí, sí, está, sí. sí es, no, no es. es algo universal, eso creo. ¿eh? Aún sí. no está superado. Y en un sitio donde aún se cree que está más superado, pues más lo atacan, porque más innecesario les parece, ¿no? Claro. Claro, pero pues eh, acabamos de ver eh, es, hace unos meses, eh, eso sí, como una, un gran ejemplo de organización feminista y de unión feminista a todas las mujeres en las calles de España ante, por la manada, por eh, exacto, que hayan liberado verdad, estos violadores. Sí. Y, y bueno, la justicia no nos hizo ni caso. Exacto. <laughs> pero la verdad es que sí que es un fenómeno imparable y que a veces intentan minimizarlo y decir, son cuatro locas que no se depilan, ¿no? El, <laughs> El estereotipo este, y, y como visteis, en el 8 de marzo eso fue un, una, un evento multitudinario donde poca, pocos han alcanzado ese nivel en España. Uh -huh. Pero aún así se resisten a creer que, que llevamos razón, ¿no? Sí, ahí, va, ahí vamos trabajando mm. un poquito a poco. Y por eso me parece muy importante que existan materiales como eh, las publicaciones de Moderna y sus libros, porque es una forma muy fácil de entrarle al feminismo, de entender qué es, de entender cómo inciden nuestras vidas directamente, en tanto modernas o clase medieras de... Sí, son como los básicos, ¿eh? es sí. el feminismo para Damis, ¿no? casi. El, lo de las princesas Disney es como lo que te atrapa, porque no sé si te pasa a ti, pero... Yo creo que las tías de nuestra generación estamos en una contradicción constante, ¿no? De haber crecido con unos mensajes y ahora intentar como aplastarlos y no que no nos sigan condicionando. Pero es una princesa Disney y te sigue encantando. Exacto. Eso es una transición muy interesante. y Creo sí. que estamos eh, experimentando y explorando y viendo cómo vamos. A, a vivir, a sobrevivir, y asumirnos feministas con, sí. con un papel y una identidad que ya habíamos agarrado, dictada por el maldito sistema patriarcal. Eh, entonces, hay, hay muchísimas discusiones dentro del feminismo, hay muchísimas discusiones en los internet, pero creemos que lo básico es eh, transmitir los mensajes. Eh, fundamentales, que es por fin, por fin, sí. no nos maten, por fin, no nos violen, por fin, paguen. Quieres molestar, es... sin que se, se Sí, openda, uy, no, uy, openoso, no, es que, ¿no? ¿sabes que Ya lo dijiste de una manera poco apropiada, claro. así no va a funcionar. Por fin, mientras exista el malvado capitalismo, páguenos igual. En lo que derrocamos el sistema capitalista, pues. Páguenos algo que nos, nos dé chance de sobrevivir y mantener a, a la familia. Lo que no cambia es que eh, antes por unas cosas y ahora por otras nos juzgan a saco a las mujeres en todo lo que hagamos. Hay una tía, una chica en España que ha salido un, de un concurso de OT, no sé si aquí también es como la voz, ¿no? Pero, y el otro día acudió a una gala de estas en las que todas las mujeres van con tacones de 20 centímetros, siempre folladas y pues sin depilar. Las piernas sin depilar. ¿Qué pasa? Estamos en un punto que eso aún choca. Pero quieren que no se hable. Ah, es que si lo seguís hablando no se va a normalizar. No, lo siento. Aún es raro que una mujer diga pues a mí me la suda y voy a ir así, ¿no? Aún hace falta que haya mujeres. Que se atrevan, pero ya quieren anularlo, ya quieren decir, ¡ay, qué chorrada! Qué ah, ya está, este? super, ya está superado, ya está superado es ¿eh? O oh, quiere llamar la atención. Ajá, sí, porque es... no hay nada peor que una mujer queriendo llamar la atención. Claro. O sea, porque calladita te ves más bonita. ¿y claro, ¿Qué es eso, en el queriendo exacto. llamar? Pues sí, a veces sí queremos llamar la atención. Sí, Juan Pablo, a veces sí es la intención. Perdona por no estar en la sombra todo el día. Pues. Uy, disculpa. Detrás de un gran hombre siempre está una mujer en la sombra. Sí, pero bien atrás, ¿eh? Todo mal. Eh, oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo se te ocurrió? Eh, para idiotizadas utilizar a las princesas de Disney como para parodiar esas historias que todas y todos conocemos y que tanto daño nos hicieron. Pues yo creo que como forma parte del imaginario colectivo universal y había hecho algunas viñetas ya de la vaga durmiente y de cómo serían unas princesas modernas, eh, pues había quedado esa idea de las viñetas que había publicado hace tiempo y pensando en una manera de explicar el feminismo. De una manera que llegara a gente que le da pereza porque prefiere seguir siendo una princesa cómoda, pues uh -huh. me parecía como ideal. Lo he escrito con Carlos Queré mi chico, y era como muchas conversaciones. Y me acuerdo ir en el coche eh, y decir, sí, es verdad, zorricienta, tal. Yo soy de juegos de palabras siempre, uh -huh. entonces era como que todo fue encajando, ¿no? La sirenita Pescada es una tía que pierde la voz por su pareja, que lo deja todo. Gordi Neves, le dimos la vuelta y. Y es como que su madre la quiera atiborrar a manzanas para que adelgace. Y ella es como, pero si soy feliz, ¿eh? ¿qué más te importa? Y es como que a los otros les molesta su peso, pero ella no. Y, y bueno, zorricienta, yo creo que es como algo que la gente intenta decirte que ya está superado. Pero ¿cuántas chicas en el instituto se han sentido juzgadas por acostarse con alguien y que al día siguiente todo el mundo esté hablando de los zorros que son? Entonces también me parecía que que cayera en manos de, ti, de chicas más jóvenes también las iba a ayudar a, a que esto que hemos visto nosotras como con más lente con más años ya llegará más rápido y se despojaran de estos prejuicios, que al final te afectan a tu vida, porque siempre intentas como encorsetarte en el papel de señorita y que nadie te critique. No sé si te pasa que en tanto persona de más de 30 años crees, uy, oh, no, las jóvenes ya lo tienen todo superado, pero ¿qué te han dicho las, las, ch las chavas más chicas que han leído el libro eh, y que han... Que, ...que quizás se han acercado al feminismo y a estos temas por primera vez a través de tus personajes pues es que obviamente cuando eres más joven no es como cuando yo leía maitena y como que todo te impresiona más y lo idealizas más y te idealizan más de ay me ha encantado también me vino una a la firma que me dijo oye bueno, está bien tu libro, pero ya está todo muy superado y tenía como 12 años yo qué cabrona amiga <laughs> te cuenta, no te cuento no me alegro de que para ella. Eso ya esté superado, ¿entiendes? Sí. Porque para mí no lo ha estado hasta los 30. Claro. Qué bien que tú tengas 13 y ya esté superado. De todos modos, lo que te digo, que, que tienes que ser muy segura de ti mismo para que esté superado. Porque en en el instituto sigue siendo una selva en la que la mujer <laughs> sí o, o igual esta chica iba en una escuela muy progre muy avanzada muy abierta pero afuera de, de su burbuja claro. claro que no está superado Exist, sigue existiendo muchísima violencia y sí, juicio. y sí yo es que he notado que las mujeres que, que no so, no están idiotizadas normalmente vienen de familias que ya no son así los padres y que no les han educado con mensajes tan rancios no como ay Tú, pórtate bien, no hagas nada. ¿no? Atiende a tus hermanos. Sí. No, 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 sal, no, date a desear. ¿Quién? Mi padre me decía, uy, a ti te tendrá que aguantar un santo. Uf. ¿No? Como sí, uf. que si tú exiges un poquito de respeto y de. Ajá, igualdad, y tienes tu autonomía y, y tu voz. No te va a aguantar ningún hombre, ¿no? Ajá. En cambio, hay mujeres pues que si ya tienen la suerte de estar educadas de otra manera, han crecido como mucho más seguras. Eh, pues. Tenemos que irnos a un corte y ah, todavía no tenemos que ir ir irnos a un corte. Perdón ah, bueno, por la confusión. Nada, no ¿Eh? <laughs> ¿Qué te cuento, amiga? Eh, no, pues la verdad es que está muy, muy chido tenerte acá. El año pasado fui a España y estaba pensando ay cómo haré para contactar a Moderna, no me va a pelar, no me va a hacer caso. Pero, ¿me eh, o algo? No, ni Entonces, siquiera lo intenté, porque vale tienes muchos porque... followers, claro, la que no, se rinde antes a de. Mí me ha pasado, me pasa lo mismo y y es como escribir a un chico antes a los 20, pues ahora me pasa con mujeres a las que admiro. Me pasa como días diciendo, ¿la escribo no la escribo? Ajá. ¿la escribo no la escribo? Y generalmente claro, te contestan. Claro, pues. sí. Ay, escríbanos. Oigan, ahora sí, ahora sí vamos a un corte. Estamos con Moderna de Pueblo hablando de su libro Idiotizadas. Yo soy Plaqueta, esto es Macho en Rehabilitación. Y regresamos en poquito tiempo. Muy poquito. La Una en Grupo Fórmula. Yo, yo, yo no entiendo la tecnología. Perdón amigos, en mi condición de persona de 35 años, que ya no llegó a la tecnología, tú me tienes que explicar esos, esos dos años este es que coña. nos separan. ¿Qué va? Tú, tú, no, tú es milenial de 100%. Milenial que me falta a mí, ¿sabes? Yo me siento culpable por no <laughs> tener un salto. ¿Qué tal? De pronto... Así ya son, se, se, no sé si a ti te pasó pero eh, en mis tiempos en mis tiempos en nadie mis tenía tatuaje nadie ha tenido tatuajes. era joven y de pronto así prr, <laughs> ya era, era como hasta la regla supongo que las agencias de publicidad ya no te contratan si no tienes tatuajes no claro porque como, como es puro bluff y pura ilusión y falsedad hashtag no todo el publicistas hashtag no todo agencias y ahora se están uniendo un poco a todo el rollo del feminismo y hay como mucho dilema, no, De, ah nos intentan vender cosas con el feminismo. Pero al final la publi, si avanza, es mejor para todos. no, claro. Porque... Creo que, por un lado, están subestimando el, el poder de la publicidad porque casi tanto como la, el resto de los contenidos va marcando y moldeando y sí. realidad. la visto algunos visto en México, en México tele la tele del hotel? Y alguno me ha chocado porque creo que en España, ¿ves? Sí que los detergentes ya incluyen a un hombre. Sí, a uh. ayudando. El, el anuncio es, si él es capaz, ¿cómo no lo vas a hacer tú, no? Como si no fuera... Lava tú, un plato, solo uno, un plato Pero a la vez. Ya intentan que no... Eh, perpetuar tanto los roles de género y que siempre sean las mujeres, aunque obviamente con los niños siempre está la madre preocupada. De... Ajá, y el papá no sabe hacer sí. nada, así de hoy casi mato a los niños, lo siento. <laughs> ay, qué lindo, lo intentaste amigo, gracias. Sí, sí. Ay, Tú también trabajaste en publicidad. Exacto, ¿no? Eso es, sí, ay, sí, sí. Hola, un saludo a todas sí. las marcas que patrocinan nos. Eh, bueno, sí, sí es un problema, algunas las, lo han hecho, me parece que bien. Obviamente está muy bien que lo cuestionemos, que analicemos hmm. cada elemento hmm. que se utiliza. Eh, pero otros, híjole, ay, güey, todo lo hacen muy mal. No, claro. no sabes. Lo, lo, A eh, mí me contactan marcas y son, normalmente tienen como una idea de: hemos pensado en ti porque queremos hacer algo muy feminista y muy empoderador. Y yo, oh, miedo, este, mira. Uh, oh. Entonces te cuentan la idea y normalmente es un desastre. Sí, yo generalmente los dejo en leído. Eh, eh, como muy desastre yo les digo, mira, si me quieres contratar, yo genial, me, yo siempre he enseñado a trabajar con marcas de public, pero si me dejas hacer algo que realmente me lo crea, no me obligues claro. a hacer una pseudo cosa falsa a medio camino. ¿sabes? Y, yo, y con un texto escrito por un vato, sí. por un güey. Ya, vamos a regresar al aire. La Una, en Grupo Fórmula. Estamos de regreso en la una. Hoy toca Macho en rehabilitación. Hoy no vinieron los Econochairos, ni modo. Un beso. Un beso consensuado a Ricky y a Tolini, donde quiera que estén. Estamos con Moderna de Pueblo hablando de su libro, Idiotizadas, que ha sido un gran, gran éxito en España y que acaba de llegar a México. Está disponible en Gandhi y en Amazon, por si le quieren echar un ojo. Es, una, es muy divertido para quienes ya nos asumimos feministas. Nos vamos a ver reflejadas ahí las feministas de clase media. Muchos de nuestros procesos ahí aparecen en el libro. Y también es una forma de acercar a otras personas a, a la Palabra prohibida feminismo y explicarles qué es lo que pasa cuando eh, te asumes como tal. Este es, el, es tu cuarto libro, ¿cierto? Sí. Eh, y me, me gusta mucho lo que describes de él, que es eh, lo que, lo, la forma en la que lo describes, perdón, eh, que es todos tus aprendizajes y, y como para remendar, aprender y remendar un sí. poco de los errores del sí. pasado. Es algo en lo que hacemos mucho énfasis en este programa. No es como que te asumes feminista y ya algo llega el hada del feminismo Ojalá. y te, da, te, da, te, ¿no? te instala en tu sistema operativo todas las fotografías ya leíste todo ya entendiste todo sí. no ahí es apenas el principio del proceso y así y, y tú eh, has hecho publicaciones criticando publicaciones tuyas del pasado que dices, ahora ya no lo, ya no lo haría así, ya claro. no lo diría. Eh, y creo que nos pasa a todas si nos asomamos a lo que tuiteábamos hace 10, 5, 2 años. Es, ay, güey, no, esto ya, ya, perdón, ¿no? Y Pero ya. eso es buena señal porque hemos evolucionado muchas cosas, ¿no? Yo hice el, el artículo de mis viñetas más machistas y la gente, ¡qué valiente! Así <laughs> ¿no? valiente, ¿no? Pues que todo el mundo, estamos cambiando una, la mentalidad a, con mucha rapidez y es genial que nos revisionemos, ¿no? Y, y aún está cambiando mucho todo. Yo creo que lo ideal sería que esto en cinco años estuviera out, porque dijeras, wow, qué manera de pensar tan antigua, ¿no? qué bien, que ya hemos evolucionado mucho, y es positivo. Pero, y también está el rollo de este de las feministas, dicen, eh, y es como. Así, no, ¿Pero no, cuál? ¿Así no nos pusimos de acuerdo? ¿Qué, mí, ¿En qué claro. junta nos pusimos de acuerdo para dar el comunicado de prensa eh, o claro, qué pasó? A mí mismo es como un discurso en, la que, en el que todos tendríamos que opinar, ir, ir poniéndonos un poco de acuerdo y superando cosas y otras, está genial que la discusión siga abierta y, tam, y a veces solo lo usan para desacreditarnos, ¿no? Ajá. Coger algo que te ridiculice y decir, mira, las feministas al final eh, tendremos que firmar un contrato para tener sexo, no podremos piropear a nadie. ¡Uy, uh, ya no se puede decir <laughs> nada! Pues no, pues sí, pues no, Héctor, ya no se puede. <laughs> mira, con este libro yo tenía miedo porque digo, ¿cómo hago? humor sin que sea machista nada, porque estamos tan acostumbrados a chistes de la suegra amargada, de la mujer histérica de Ajá. la tía... Uy, ya, ya le está sí. bajando, ya está en sus días Exacto. está bien histérica, ya nada más está pensando en zapatos, sí. en y, sus uñas y tiendes a pensar que es imposible hacer otro tipo de humor, pero amigos, no hacer humor machista es tan fácil como no hacer humor homófobo, no hacer humor racista lo, lo raro es que te salga humor machista eh, eh, y eso es un síntoma de que lo sigue siendo claro eh, es muy difícil esto es un proceso de, de desaprendizaje Tú, me, me encanta eso más que aprender es desaprender y que lo hagas a través del humor es muy 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 importante eh, creo que falta en, en la lucha feminista internacional faltan sí, sí, voces humorísticas sí sí pues también como para contrarrestar sí. este, este discurso de hoy oh, no están bien amargadas no se pueden reír de ti no porque no eres chistoso pero entre nosotras sí nos reímos, nos reímos mucho. ¿Y cómo fue eh, tu proceso feminista? ¿Cuándo te sumiste y wow. cómo empezaste a trabajar y reflejarlo y, en tu trabajo? Y es que soy un desastre y he cumplido todo lo, de, todo lo que una princesita tendría que cumplir desde <laughs> mil años. Y cuando me fui a la ciudad, fui un poco más libre. Y ya es como, wow, aquí no me conoce nadie, por fin puedo hacer lo que quería. Entonces me di cuenta de que lo que yo creía que hacía por mí en el pueblo lo hacía por, por el que dirán. Sí. Eh, Cumplir las expectativas cuan, de todos los claro, demás. Claro, cuando te mudas y nadie te conoce, te conoce, empiezas tú a conocerte a ti misma, en plan de, Ey, que puedo hacer lo que realmente quiero. Y, fue conocer a mujeres diferentes lo que también me me ayudó a cambiar eh, yo era la peor amiga del mundo que es la que vemos una y otra vez en pelis de ver una amiga que no está idiotizada a decirle ay pero por qué no te arreglas ven que te voy a dejar ay pero no vayas siempre tan ancha pero ponte un poco de maquillaje que ya era... o no seas tan bruta con este chico no tienes que ser tan lanzada porque no lo asustan". vayas a asustar claro. ya ves cómo son los muchachos claro, Date a educar en lo peor no y hasta que la vida me dio un poco la gran hostia y me di cuenta de que la que me tenía que cambiar el chip era yo, no yo intentar reconvertir a todo lo que para mí eran Betis las feas necesitadas de una madrina. <laughs> ¿Quién lo hubiera dicho? Es tan hermosa si tan solo se ajustara más a los dictámenes del sistema patriarcal, a las imposiciones del sistema sería, patriarcal. ¿no? que Eso es una frase que me dicen mucho. Ay, ojalá esta chica se relaje y empiece a ser feliz. Y yo, perdona, es que quizá vivir... Oprimida a lo que no me acaba de hacer feliz. Obviamente es difícil porque estar todo el día luchando, incluso con tus propios prejuicios y con los que te encuentras, pues te coloca en situaciones eh, desagradables o menos fáciles, pero lo otro también, porque te obliga a ir callando y a moldearte de una manera que, que es lo que te digo, tú misma te puedes engañar y decir, ay, qué feliz soy, así, pero, pero no te vas a conocer nunca realmente. ¿Qué tal te ha ido con los trolls en línea, con la violencia machista online? Tengo suerte porque algunas feministas eh, han compartido a veces mensajes muy heavies de amenazas de muerte o te voy a violar, te voy a callar la boca con una polla y cosas de estas, ¿no? Que tienen es muy agresivo todo. Y a mí lo que más me afecta es que, como el. Eh, que es el feminismo mal entendido, ¿no? De si dibujas una chica con pelos, sea, y es como, ¿qué pasa que no nos podemos depilar? Es que no está dicho en ningún sitio. <laughs> no he dicho o sea, eso. Ahora nos momento. estás discriminando a las que sí nos depilamos. Claro, no, no, eh, no, no, no. Es simplemente eh, poner la opción y, y representar a quienes claro, deciden no hacerlo. Civilizar cosas y tal. Y es simplemente, ese es mi dilema. Es como, ya sé lo que van a decir en esta viñeta. Sí. Y no sé es más como la, los comentarios Exacto. de siempre no por parte de los hombres es más el ninguneo es que no te que no valoren lo que hagas que, para ay, que di, dibuja, sea, dibujas dibujas bien feo eh sabes que sí. no este, ni está tan divertido tu no esto ya sí. ya se había hecho yo ya lo había visto sí, no sé si ubiques el libro de 1800. No. es como no es que ni lo van a abrir no es como ay qué pereza qué horror qué poco talento o sea, a, a, qué graciosa y es como o También hay muchos que lo leen, pero excusándose. No, bueno, es que mi novia lo tenía en la mesilla de noche y un día cambiamos de mesilla y, y, y sin que Por accidente, pero. No, güey, pero. No, pero no me hice puto, güey. No, güey. Te juro que no, güey. Claro. Eh, eh. hay un poco como. Eso, ¿no? Esa bueno. resistencia, pero bueno, él, él, sí. él está eh, creo que para los vatos, para los hombres eh, también puede ayudar a, a ayudarles a darse cuenta de muchas cosas. Muchos que eh, este tipo de libros los ven y es como Andonela lo describe así, como si estuvieran viendo un cuaderno en blanco. No no registran nada, es como no no ¿por qué está en blanco? No no. Este este libro no, no sirve para nada. Yo creo que les, da, les les da rabia porque si lo cogen se ríen y aunque les joda, se, se reirán, ¿no? Muchos que odian el feminismo y, y verán que no somos brujas que pues oh, sí lo mandaros. somos no, es que tú tienes un rollo de look Halloween total eh sí yo soy darks eh, así todos los días del año Halloween es mi David darks sí. y en que también creo que tengo menos trolls porque me escondo detrás de un personaje claro la mujer que se expone eh, es cuando te empiezan a caer los palos de verdad y creo que en parte yo no he sido muy valiente en ese sentido, porque en particular Bueno, dices, pero bueno, no es que no, te, no tendrías que hacerlo. Ya, pero ¿entiendes? Hay mucha mujer también que se escuda sin mostrarse porque es el rollo este que tú dices de, uh -huh. "Ay, ah, ya quiere llamar la atención, ya quiere ser protagonista", entonces mi trabajo me ha servido para solo publicar ilustraciones y como ya no te ven a ti, ya no te odian tanto, solo están hablando de tu trabajo, pero en el momento que te expones tú, uh -huh. ya es más duro, ya sí que es cuando empiezan a atacar directamente, ¿no? Y como lo, todo lo que se ve en tus redes es, son tus webcómics, tus tiras, quizá piensan, ah, seguro los hizo, no, está muy bien hecha, seguro sí. los hizo un hombre, ¿no? Eh, gracias, moderno, sí, muchas en gracias. En la primera fase de cuando salió, <laughs> sí que había mucha gente que... Que pensaba que la había... ...daba por hecho que era un hombre... Ah, ...paradeando una mujer, ¿no? Claro, ¿quién es este artista sí. tan talentoso? Ah, ¿cómo que es una mujer? Y se van, ya, cierran, Lo, te bloquean. Hay una femina sin sí. más, no. <laughs> eh, ¿Qué más actividades tienes planeadas... ...para esta bonita visita a, a, a México? Pues, ahora ya se me acaba el chollo... ...y me tengo que ir mañana... ...y hoy es, va a ser todo el día de entrevistas... ...pero me voy a Buenos Aires... ...que también hay muchas mujeres que admiro ahí y a ver si tengo la suerte de, de estar en su programa como contigo y la verdad es que es de lo que más me motiva, ¿no? Tener la oportunidad de conocer gente como tú y... Y encima que me lo pagan. Porque y además no, te traen. Me lo pagan. O sea, esto es un chollo. Ahí sí, ni, ni modo, amigos. A veces hay que, hay que unirse al sistema. Claro. ¿no? Porque, pues, mira, pa, pa, eso sí ayuda a que este libro le llegue a más gente. Mm. Y, y Hay un pues... poco de envidia ahora a las mujeres de Clares, que ahora publican a cualquier mujer y solo tienen éxito las mujeres. Y, como, bueno, pues, lo siento si entre nosotras nos leemos, nos apoyamos. Eh... Así, sí, de, después de siglos de que sí, solo. Sí, exacto. Las ferias de libros solo son vatos sí. así. Los grandes ganadores de la feria, los invitados, sí. estos señores de barba que escriben cosas muy profundas. Ay, güey, ya. Entonces, qué bueno que nos, estamos le que nos estemos leyendo entre nosotras. Claro. Qué chido y que, y que las grandes empresas transnacionales estén interesadas en hacer este tipo de contenidos. Eh, también está la crítica de. Uy, ya están lucrando con el feminismo, pero bueno, es una paradoja que nunca. Eh, Sabremos resolver, pues... Que, que pues qué hacemos, amiga? Ya, pues ni modo, a, a quien le llegue y, y claro. o sea, son, son nuestras trincheras y a lo que tenemos acceso y a veces hay que usar tantito el sistema en contra del mismo, no sé cómo Claro, yo creo que cada vez tendrán más referentes mujeres en más ámbitos las que crezcan ahora porque yo, por ejemplo, solo tuve Maitena y el uh -huh. resto eran autores de cómic. Claro. Y ya a los 20 descubrí otras autoras, pero claro. no eran ni mainstream. Claro. Y ahora pues tendrán un montón de referentes de periodistas, ilustradoras, y en otras profesiones también. Sí. Y, y no sé, bueno. no pediríamos perdón por eso. Ya nos vamos, no porque nos quieran reprimir, sino porque se nos acabó el tiempo. <laughs> Muchísimas gracias, Moderna de Pueblo. Raquel, gracias, gracias, gracias por estar Te en Macho en Rehabilitación. Idiotizadas está disponible en Amazon y en librerías Gandhi en México. Y pues ya nos vamos. Yo soy Plaqueta. Nos escuchamos y vemos en el próximo Macho en Rehabilitación. Hasta la próxima. Bye. en Grupo Fórmula.